side one of this record. Please now turn it over for the second side. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión de opciones binarias de todos los martes por la mañana. Espero se encuentren muy bien. Espero que estén contentos, estén agradecidos. Espero que les esté yendo muy bien con sus inversiones, tanto en Forex. Espero que tengan ahí todo en orden con su cuenta de opciones binarias.
Estoy revisando el mercado para tomar algunas operaciones. Vamos a tomar algunas entradas. Estoy viendo qué está en el horno, ¿verdad? ¿Qué se está cociendo? Tuve la oportunidad de tomar la compra en el euro dólar cuando empezó este movimiento hacia arriba. Fue antes de que comenzara la sesión, unos 15 minutos antes. Pero creo que el movimiento todavía no se ha dado, ¿no? Lo estábamos esperando. Quiero ver qué más podría avanzar. El libra dólar también nos dio un movimiento, aunque hizo un retroceso y no nos dio tan limpio la compra como nos hubiera gustado, ¿no? Me ayudan escribiendo en el chat, por favor, si pueden ver mis dos pantallas, si se ve mi pantalla completa, si me pueden escuchar bien, por favor. ¿Y de dónde se están conectando? Les agradezco, ¿no? Para saber hasta dónde están llegando estas grabaciones. Chicos, creo que la primera entrada que vamos a dar va a ser una venta en el dólar yen, ¿ok? Si tienen dólar yen, hagan una venta de 2 a 3 minutos, ¿ok? Yo voy a poner aquí que finalice en el minuto 10. Vamos a entrarla aquí en VideForex también. Una venta en dólar yen me da el 69% de 3 minutos. Vamos a ver qué tal. Estaba revisando el euro yen para una compra. Vean, ya lo dio. Debí captarla esta. Estaba buscando este movimiento alcista, ¿verdad? Porque el euro está consolidando aquí. No ha querido marcar que va a subir. Sin embargo, en el euro yen, vean que sí se había separado de esta zona, ¿verdad? Salió de acá y iba hacia arriba. Okay. Sin embargo, queremos tomar el movimiento hacia abajo que va a tener el yen entrando acá arriba. Este era mi punto de entrada ideal. Era 108.49. Yo entré un poco más abajo. 108.48, pueden ver mi punto de entrada. Ok. 48.3 creo que entré. Entonces, 48.3. Aquí vean que tenemos dos puntos, ¿no? Este de aquí arriba, que es el que me hubiera gustado entrar cuando terminó esta vela, por una operación de 3 minutos, y yo entré aquí abajo. Ok. Entonces, como yo entré acá, quizás tuviste oportunidad en un pequeño retroceso tener un mejor punto de entrada que yo. Esta de aquí, más lo voy a poner aquí con un rectángulo. Este es el punto de entrada que yo tomé. Ok, entonces en estos momentos, todos, si tomaron la operación un poquito después que yo, aquí arriba, en el dólar yen, deben estar en ganancia, ¿no? Vamos a ver cómo va la operación en IQ. Vean, no me gustó para nada el punto de entrada. Quería entrar aquí más arriba, ¿ok? Pero vamos a ver si es suficiente para que nos dé ese tiempo, ¿ok? En IQ no podemos extender, no podemos. Pues sí podemos tomar dobles posiciones, ¿verdad? Pero yo lo que hago es tomo en IQ, tomo en BidForex para que ustedes tengan oportunidad de hacer lo mismo, ¿ok? Vamos a ver cómo van. Me escriben en el chat quién tomó esa compra. Disculpen, ahí estaban viendo los saludos cuando los interrumpí para dar esta señal. Dicen de Orlando, de México, perfecto, desde Caracas, muy bien. Mira, ahí alguien entró en 494, perfecto. Creo que ese fue el mejor punto de entrada que yo ahorita desde estar en ganancia. Me escriben en el chat. ¿Quiénes tomaron esa posición? ¿Quiénes ganaron? Ok, ganada Juan Gómez, Joansi, ganada, perfecto. Perfecto, a 2 minutos, perfecto, muy bien. Muy buena entrada, ¿eh? Esa estuvo rápida porque entramos en un retroceso, chicos. Ok, quiero que vean que las entradas que yo doy, tenemos más tiempo de anticiparlas, ¿no? Son como esto de acá, ¿no? El mercado empieza a subir, acaba. Después baja
Aquí yo entré a una venta, esto fue 15 minutos antes de entrar a la sesión y vean que el precio continuó. ¿Y qué pasó? En estos momentos estábamos en un retroceso, ¿verdad? Pero yo sé que el mercado ahorita está buscando como cambiar de dirección. Entonces, si se fijan, yo lo que estoy observando, porque quiero que todos vean lo mismo que yo estoy viendo, ¿ok? Yo quiero que todos estemos de acuerdo en que el mercado iba subiendo, empezó a bajar. Okay. La tendencia claramente es alcista, pero aquí se consolidó y en vez de continuar bajando, hizo un retroceso rápido y aquí aprovechamos la oportunidad para tomar una compra rápida, ¿no? De 3 minutos. En Bide Forex, si hubiera estado en pérdida mi primera posición, me hubiera gustado extenderla, incrementarla, etcétera. Pero vean que se dio, ¿no? Ahí tenían bastante tiempo para, vean. Aquí cantamos la operación y todavía 3, 4, 5 minutos si hubieras tomado la oposición. Me gusta eso, ¿no? Que todos tomamos diferente tiempo y tenemos oportunidad de ganarla igual, ¿no? Entonces vamos 1-0. Ah, ya. Iniciamos bien. Vamos a ver qué más, ¿no? Vean el euro yen. Uy, el euro yen. Me faltó eso, pero vean, o sea, aquí debí cantar la compra. 3 minutos, vean, a pesar del retroceso, debimos estar en ganancia y pudimos comprar, pudimos haber tomado dos, ¿no? Euro yen para compra, dólar yen para venta. Sí, estaba muy bien. Yo creo que va a empezar a subir un poco el euro dólar. Este es el movimiento que estaba buscando. Ok, este que saliera de esta caja. Sin embargo, tomar una compra aquí sería riesgoso. Lo voy a marcar, no les voy a cantar ninguna entrada, no les voy a decir que lo tomen, pero voy a simular como si tomara una entrada aquí, ¿no? Tomar una entrada de 3 minutos aquí en el 2039. No, no lo hagan. Simplemente lo voy a marcar acá para ver qué pasa al minuto. Me interesa saber, no qué pasa al minuto 15, porque faltan 2 minutos. Me interesa saber qué pasa al minuto 20, ¿ok? Simulando que yo tomara una posición de 5 minutos, me interesa ver cómo termina en el minuto 20, porque yo creo que este impulso todavía puede dar, ¿no? Déjenme ver aquí nada más hasta dónde. Creo. Ok. Seguimos observando, seguimos observando. Dólar yen, entramos muy bien. Ya, se acabó, ¿no? Ya. Esto, adiós, olvidémonos. Ya tomamos ganancia. No hay nada más que hacer con el dólar yen. Es más, lo voy a hasta borrar aquí de mi lista de observación ahorita. Quiero ver si se borra, nada más se le quita. Ok. Vamos a ver. Libra yen, creo que también ahorita ya no me va a dar nada. El libra del australiano. Me gusta si el libra del australiano llegara a bajar a esta zona. Del 1.7930 me gusta para hacer algo más, ¿no? A ver, vamos a ver. O el dólar franco, ahí está. El dólar franco hace mucho lo que hace el índice. Vean el índice cómo va y vean el dólar franco. Muy similar, ¿no? Tiene otros límites, pero vean, va subiendo. Aquí es un retroceso profundo y empieza a bajar. El índice subió, hizo un retroceso, pero el movimiento alcista rompió el pico anterior, ¿no? Entonces es la diferencia que vemos en el dólar franco y el índice. ¿Ok? Se voy a poner los dos para que los comparen. Entonces aquí está el dólar franco, aquí está el índice y vean, ¿no? Aquí tenemos como un doble techo, por así decirlo, y aquí tenemos un punto mayor y aquí otro. Entonces, la tendencia
alcista del índice se sigue cumpliendo, es muy evidente. Entonces, ¿qué pasa con esta tendencia, este embudo? Que podemos ver que los pares donde tenemos el dólar como divisa cotizada está del lado derecho. Están hacia abajo, ¿no? Euro dólar está hacia abajo, libra dólar está hacia abajo, australiano dólar está hacia abajo. Entonces, nosotros buscábamos esto como un doble piso, ¿no? Aquí vean, esto fue a la hora que les dije, ¿no? 7:45 para buscar una compra. Sin embargo, yo no tomé el australiano dólar, yo tomé compras en el libra dólar, euro dólar, y bueno, me funcionó, ¿no? Pero creo que el australiano dólar hubiera estado más tranquilo que con las otras operaciones que tomé. Vean, aquí está mi señal de entrada y listo. Vamos a revisar el australiano dólar porque quiero que vean cuál era la entrada, ¿no? Vamos a borrar los dibujos. Ok, el australiano dólar en 15 minutos. Primera condición, ¿estamos fuera de las bandas? Sí, estamos fuera, ¿no? Salimos acá, ¿no? Se cumple. Ok. Entonces, uno. Fuera de bandas en 15 minutos. ¿Ok? Esa es mi estrategia. Dos. Estocástico en sobreventa. Tres. Estocástico en sobreventa. ¿Ok? Cuatro. Señal de compra en 3 minutos. Aquí están las 4 condiciones que yo busco. Fuera de las bandas en 15 minutos, lo voy a poner aquí en un cuadro. Aquí estamos fuera, ¿no? Ok, ahorita el mercado está dentro, en este momento estábamos fuera. Cambio a velas de 5 minutos. Y vean, puede esperar la señal de 5 minutos, pero como el movimiento, como se estaba moviendo el mercado bastante, podríamos también revisar la señal en 3 minutos. Entonces, esta no cumplía las condiciones de estar fuera en 15 minutos, pero esta de aquí abajo sí, ¿ok? Entonces, vean, aquí vamos a enumerar, ¿no? Entonces, aquí teníamos nuestro número 1. Voy a poner de amarillo para que todos lo vean. Aquí tenemos nuestra condición 1. Aquí teníamos nuestra condición 2. Aquí teníamos la condición 3. ¿Y dónde se cumple la condición 4? Aquí. ¿Aquí o acá? Pero no, no pasaba de esta zona. Estas dos líneas nos daban la señal de compra. ¿Ok? Les comento, eso fue alrededor de las 9:45 antes de comentáramos la sesión. Pero esto es lo que a mí me gusta esperar del mercado antes de tomar una operación, porque este pequeño impulso, vean, viene bajando muy fuerte. Este pequeño impulso que hizo acá, que está tomando acá, ¿ok? Es suficiente para desplazar el mercado 6 pips en nuestro favor, 6, 7 pips. Recuerda que en opciones binarias ganamos con una fracción de un pip, ¿no? Con 0.1 pip, ¿no? Con la quinta decimal después del cero. Entonces, eso es suficiente para ganar una operación, pero si vas a ganar por un movimiento que estás detectando de 6, 4 pips, 6 pips que se pueda mover el mercado en 3 minutos, pues créanme que es algo considerable, ¿no? Si el mercado se moviera así durante media hora, estás hablando de 60 pips, o sea, es un movimiento
bastante, ¿no? Si lo promediamos. Entonces, esto es lo que buscamos, ese retroceso. Entonces, aquí quedó muy claro. Yo lo tomé en el euro dólar, ¿verdad? Porque entré aquí antes, pero no se dio el movimiento como lo estaba buscando acá. Entonces, el australiano dólar sí lo hizo, ¿verdad? No estaba atento a este par, pero es un claro ejemplo de la estrategia que utilizo aquí con ustedes, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una captura de pantalla. Ok, todas mis operaciones las guardo. Lleven un registro de todas sus operaciones, chicos. Vean, aquí yo tengo solo como ejemplo, ¿no? Para que vean que no nada más les digo, ¿no? Tengo una carpeta de mis resultados. Tengo 2020 desde mayo, llevo registro, ¿ok? Si se fijan, aquí tengo operaciones en octubre, en septiembre, en agosto, en julio, ¿verdad? Tomo más capturas de pantalla, pero estos son de algunas operaciones ahí que tengo. Entonces, vean, febrero, bastante, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que tengan esto, es fácil. Yo uso una aplicación, hasta se la voy a recomendar, ¿no? Se llama Lightshot, ¿ok? Está padrísima porque yo le tomo el print screen, ¿ok? Y ahí puedo seleccionar el cuadro, seleccionar la operación y hasta puedo marcar, hacer algunas anotaciones, ¿no? ¿Qué pasó en este par, no? Nos adelantamos a la entrada, etcétera, ¿no? Creo que ustedes pueden ver esto cuando estoy haciendo la captura y le puedo dar guardar o le puedo dar copiar, ¿no? Entonces lo guardo y automáticamente se guarda en una carpeta que yo seleccioné previamente. Si muevo una carpeta, todas mis siguientes capturas quedan ahí. Entonces, se lo recomiendo mucho. Si están operando desde el celular, pues es mucho más fácil hacer un screenshot, pero les recomiendo que tomen anotaciones. Y es importante que lleven un registro también en Excel. Recuerda que ustedes quieren ser profesionales o quieren ser amateurs. Quieren ser profesionales, ¿verdad? Los profesionales llevan un registro, ¿ok? Entonces, pues bien, chicos, aprovechamos este espacio para hacer una revisión. Vamos a continuar analizando qué más podemos encontrar en el mercado. En realidad, este bajón del índice, ¿verdad? Que estábamos esperando, este repunte en el euro dólar, ¿verdad? Que estábamos esperando, pues no nos daba la entrada más cómoda, ¿no? Si bien aquí está el movimiento que estábamos buscando alcista con el euro dólar, el movimiento o el punto de entrada, por así decirlo, ya no me llamaba tanto la atención, ¿no? Existía cierto riesgo, es por eso que no tomamos aquí la compra. No se desesperen, no se pongan tristes de que se nos pasó esa oportunidad de comprar en el euro dólar. Estamos analizando el mercado. Vean, es como si hubiéramos querido entrar en este retroceso, ¿no? ¿Qué es mejor? Entrar. Vean por acá. Es lo que les doy. ¿Qué es mejor? Entrar en este retroceso, que sí es una opción válida, o entrar aquí arriba, cuando el mercado estaba, digamos, en una zona que el mercado iba a buscar alejarse, ¿no? Por eso el mercado se está alejando de acá, ¿no? Yo les puedo decir que es como un imán, así es como lo veo, ¿no? Es como un imán, o por así decirlo, que tienes dos imanes, ¿verdad? Entonces, aquí tienes un imán y aquí tienes el otro. Entonces, cuando tú los acercas, cuando todo el mundo, pues hemos tenido la oportunidad de jugar ahí con imanes, ¿no? Experimentar con imanes, cuando los acercas, pues hay cierto punto, cierta distancia donde empiezas a sentir como que el precio que se quieren alejar, ¿verdad? Los imanes, y cuanto más los acercas, ¿verdad? Así obviamente encargas para que se separen, ¿verdad? No para que se atraigan, los pones al revés. Entonces, cuando los acercas, llega un punto donde están muy cerquita, casi no puedes hacer que se toquen, ¿no? Entre ellos,
¿verdad? Y ves que se está alejando. Entonces, para mí es esta zona. Esta zona es cuando tienes los imanes así que los estás forzando a que se peguen, ¿verdad? Entonces, ahí es el mejor punto de entrada porque se va a disparar en dirección contraria, ¿no? Se va a disparar. Y cuando ya se está alejando, pues es probable que continúe esa dirección, ¿verdad? Pero digamos que el mejor punto es acá. Entonces yo quiero tener más seguridad, ¿no? Quiero ser tu confidente en tomar operaciones muy certeras. Entonces yo buscaría que el precio o entrara a esta zona para tomar. Este retroceso, si bien nos ayudaba, ¿no? Quizás en 3 minutos se vea más claro que el precio llegó, se alejó, pero vean, no me gusta esto, ¿no? Que el precio pues estuvo jugando mucho por esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría yo? ¿Ok? Ya que el precio se alejó de mi zona, que yo sabía que esto iba a pasar, ¿no? El precio llegó acá, se alejó, pues yo esperaría otra compra. Entonces, algunos de ustedes sé que saben operar con la tendencia, entonces un buen punto de entrada sería cuando el precio alcanzara esta zona, ¿verdad? Quizás sería mejor todavía si el precio lo vence y estamos fuera de las bandas también. O podemos sumar esta línea de tendencia a algún punto de soporte, como es lo que estoy observando, que aquí hay un punto muy interesante donde el precio puede hacer un cambio. Entonces, disculpen, ¿no? Estábamos viendo el índice, esta zona de acá. Entonces, no me sorprendería ver que el precio hiciera un retroceso hasta acá y empezar a subir de nuevo, ¿ok? ¿Quién está aprendiendo? Díganme, por favor, en el chat, ¿a quién le está quedando clara la información? Si alguien se conecta por primera vez, escriba primera vez, por favor. Yo lo que haría ahora, como ya se dio el swing, amigos. Buscaría que el precio esté en una zona donde continúe la tendencia. ¿Me expliqué? Como ya ha sido el movimiento de cambiar de dirección, yo buscaría la continuidad de la tendencia. Si me explico, por ejemplo, voy a quitar todas estas, voy a quitar mis indicadores, voy a quitar las líneas para que vean. Ok, nada más los voy aquí a ocultar. Voy a borrar mis dibujos. Imagínate que estás viendo el mercado por primera vez. Vamos a partir de velas de 1 hora. Y dices, a ver, la tendencia mayor es alcista, ¿no? Aquí la tenemos, el mercado alcista. Aquí se está comportando como un túnel. ¿Ok? Bien, vamos a bajar a velas de 15 minutos. Y ve, la tendencia es alcista, ¿no? Claramente, claramente. Entonces, vemos que el precio rompió esta zona y está continuando todavía. Hizo un retroceso por acá, dio una continuidad, vino hacia abajo, ¿ok? Entonces, ahorita lo más probable es tener un retroceso profundo, que vemos que desde las 2 de la mañana ha sido así, ¿no? Que abrió la sesión de europea, ¿verdad? El euro se empezó a debilitar un poquito conforme al dólar, ¿verdad? Y aquí todavía no tenemos información, ¿no? Sabemos que la tendencia principal es alcista en el euro dólar, ¿no? Viene así, todo abril ha estado así, ¿no? El euro dólar. Vemos que aquí rompió esta zona. Así que el precio sigue subiendo, alcanzamos un punto máximo aquí, lo vamos a marcar, ¿ok? Y vemos que aquí teníamos otro punto de interés, ¿no?
que el precio rompió aquí, aquí fue un techo, aquí se convirtió en un piso. Entonces, posiblemente el precio cuando llegue a esta zona, 1.2016, querrá hacer algo. Pero ahorita, digamos que en corto plazo, podemos ver que hay un movimiento dentro de estas dos zonas. Ya encajonamos el precio, ¿no? Ya lo encajonamos aquí, el euro dólar. El euro dólar se va a estar moviendo en este cuadro que marqué aquí, verde. Voy a poner de otro color. Voy a poner rojo para que todos lo vean. En este cuadro que marqué aquí, el precio va a estar encajonado, ¿ok? Y yo no sé qué dirección va a tomar en Forex, ¿verdad? Hasta que rompa hacia arriba o rompa hacia abajo, ¿no? Puedo apostar a compras cuando esté en esta zona, puedo seguir apostando a ventas cuando esté en esta zona, ¿verdad? Con sus confirmaciones, tanto para Forex como opciones binarias, porque vean que si de aquí arriba, aquí abajo, son 60 pips. Entonces, si tomas compras de 30 pips, puedes tener éxito, ¿no? Entonces, ahorita el movimiento, yo creo que el precio quiere quizás alcanzar esta zona de aquí abajo, ¿ok? Me gustaría ver eso, ¿no? Antes de que continuara subiendo, creo que si llega a esta zona puede pasar algo. Entonces, ¿cuál es el mejor punto para vender cuando el precio se está aproximando a esta zona? Yo creo que es acá. Vean, aquí tengo un punto máximo. Aquí tengo un punto máximo de compra que fue piso. Y vean que el precio se acercó acá y empezó a bajar. A mí que me hubiera gustado ver que teníamos el soporte. Soporte lo voy a poner en amarillo también. El soporte y la línea, esta línea de tendencia bajista, que converjan o que coincidan, perdón, acá. Y sería un buenísimo punto para venta, porque es muy poderoso cuando se junta una zona de tendencia con una zona de soporte o resistencia. Entonces, en este caso no teníamos la línea de tendencia, pero vemos que el precio llegó a este que era el punto máximo. Se fijan, me tuve que ir hasta ver qué estaba haciendo el mercado el 19 de abril a las 6 de la mañana, ¿no? Luego aquí tocó otra vez 19 de abril, ayer a las 7:20. etcétera. Entonces, ves, el mercado llegó acá y bajó. Entonces, si nosotros cachamos esta compra, que es lo que estábamos buscando, bueno, yo la tomé antes de la sesión, pero aquí habría que apostar ventas. ¿Por qué? Porque el dólar está fuerte, porque el euro está débil, ¿verdad? Y es un movimiento que pudimos como anticipar. Entonces, yo creo que de aquí en adelante el precio va a seguir bajando otra vez, ¿ok? Así es como analizamos el mercado. Vean, aquí, se fijan, no utilicé indicadores, no utilicé estocástico, no utilicé bandas de Bollinger, no utilicé nada más que revisar el precio y ver las zonas donde es altamente probable o más probable que el precio hiciera algo, ¿no? Entonces, esta es otra forma de operar. En IQ, tú puedes marcar estos puntos, hacer exactamente lo mismo y tenerlos ahí para probarlos, ¿ok? Vamos a continuar. Sí, vean, ahí el euro dólar yo ya creo que va a continuar bajando. Ya el movimiento que estábamos buscando ya nos lo dio. Euro-yen también vas trabajando. El euro-yen, aquí hay una entrada que no canté, pero estuve a nada de ser la primera operación que tomara, pero bien, tomamos el dólar-yen, así que surgió del mismo movimiento, así que no hay problema, ¿ok? Vamos a quitar aquí todos los dibujos. Vamos a revisar otra vez todas las divisas. Déjenme ver qué tenemos por acá. No,
Voy a marcar una línea aquí blanca. Me gusta para una compra de 3 minutos. Si el libra yen llega a dar así como una patada, ¿no? Llega a formar una mecha en este punto, en 1.5120, siéntanse en confianza a tomar una compra de 2 minutos. Es más rápida. Recuerden que mis operaciones son de 3, 5 minutos. Pero aquí abajo sería una compra de 2 minutos, ¿ok? Por no decirles que de una, pero de 2 minutos, ¿ok? Si el precio alcanza, si baja 9 pips, tomaría esta compra en el libra yen. Creo que va a seguir hacia abajo. Vean el dólar yen, qué bueno. Qué buen movimiento nos dio. Seguimos atentos. Todavía creo que pudiéramos encontrar algo. Nada, nada en especial, nada en particular que tomar. Ok. Simplemente estoy revisando, aquí tanteando, diciéndoles lo que yo veo para que ustedes también entiendan qué es lo que estoy revisando. Y casi lo que yo espero es que al estar observando el mercado conmigo, ustedes puedan ver la oportunidad antes que yo. Se los deseo de todo corazón que puedan entender a conciencia lo que estamos haciendo acá. Entonces, vean, yo estoy buscando que el libra yen ahorita dé algo así como un retroceso, un impulso hacia abajo, ¿verdad? Sé que el precio va hacia abajo, pero no les canto la venta. ¿Por qué? Porque puede empezar a retroceder en cualquier momento. Pero sé que si llega a esta zona de acá, va a ser un retroceso rápido también, como esta vela verde, ¿no? Así, pum, ¿verdad? O lo atraviesa completamente, o llega y lo repele, ¿verdad? Lo aleja, así como los imanes, ¿no? Que se repelen, ¿verdad? O difícilmente se va a quedar en esta zona. ¿Por qué? Vean, aquí no se quedó. Llegó, se alejó, llegó, se alejó, llegó, se alejó. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Llega y se aleja o lo atraviesa completamente porque ya va a otra dirección. Ok, va, seguimos. Lo mismo, libra yen, vamos a ver. Si no llega a esta zona, no estoy interesado. Se fijan, no voy a hacer válido el tema de las bandas, ni del estocástico, ni de los indicadores. Esa es una operación, digamos, por zona, ¿no? Nada más. Que lo mismo que el libra yen, podemos encontrar con el dólar yen por acá. Aquí un poquito para leer los comentarios. Me llamo Oscar Báez, soy de Culiacán, Sinaloa, viviendo aquí, transmitiendo en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco. Ya hace 9, 10 años que andamos por acá. Hace 6 años que empezamos con las opciones binarias, con Forex, antes de opciones binarias. Bueno, creo que inicié con Forex y al año y medio, 2 años, casi descubrí el tema de las opciones binarias, ¿no? Entonces, aquí compartiendo un poquito de la experiencia, las personas con las que comencé a estudiar esto, Evan Cabral, Daniel López, pues siguen siendo mis mentores. Ellos están de traders en la academia de IM.
Así que seguimos conectándonos con ellos, conectando a las sesiones, donde concordamos, pues yo entro operaciones más fuertes, ¿no? Si yo hago un análisis y ellos consideran otro, pues ya me reservo, ¿no? O a veces tomo las opciones de ellos. Es bien padre poder seguir, ¿no? Y tener resultados positivos, ganar dinero, ¿verdad? De que alguien haga el trabajo, sobre todo en IM, ¿no? Cuando pagas porque alguien te comparta un análisis, pues digamos, más certero de lo que el tuyo puede ser, pero pues de eso no se trata de que tú aprendas, ¿no? Tú puedes tener, así como en la escuela, ¿no? Tú no estabas de acuerdo 100% con todo lo que te decían los maestros, ¿no? Tenías algunas cosas que pensaban en común, algunas diferencias, pero a veces al comentarlas, pues podía salir otra solución, ¿no? Entonces, aquí es muy sencillo, ¿no? O estás ganando dinero o no lo estás ganando. Entonces, ellos son los que están ganando dinero, ellos son los que tienen el resultado y ellas son las personas que hay que seguir, ¿no? Si queremos mejorar en esto. Entonces, chicos, el libro ayer, ténganlo atento. Yo lo voy a preparar aquí con mi broker porque si llega, voy a tomar una operación. Recuerden que les dije que bien rápida, de 2 minutos, todavía no la voy a tomar, pero prepárenla. Libra, yen, voy a poner aquí. Voy a poner una operación aquí. Voy a seleccionar la cuarta columna en IQ Option porque todavía no voy a entrar. Ok. Son 3 minutos y 37 segundos. Expiran el 8:46. Todavía no voy a entrar. Yo quiero que el precio llegue a esta zona. ¿Recuerdas? El 151.2 todavía está a 4 pips de distancia. Entonces, en cuanto llegue, voy a tomar una compra rápida. No estoy buscando que el precio cambie de dirección. No estoy buscando que el precio llegue, toque base y se aleje. ¿Ok? Miren, el Libra Yen en Bide Forex está al 60%. No les recomiendo que lo tomen. Entonces, pues la verdad es que no lo voy a tomar en el Libra Yen. Déjame ver. El Dólar Yen. ¿Ok? Puede ser una compra tanto en el Dólar Yen como en el Libra Yen. ¿Ok? Dólar Yen me da el 60. Ok, aquí sí voy a poner 2 minutos. Voy a poner el tiempo fijo para que no cambie. Y vamos a poner Libra Yen, estamos a 2 pips. Recuerda que va a ser un movimiento bien rápido, ¿no? O lo atraviesa o llega y lo repele. Bien, vamos a ver. Recuerda que queremos que el precio llegue. Lo voy a marcar aquí en IQ. Déjame ver si puedo hacerle zoom. Ok. El riesgo, dividan su riesgo, dividan su cualquier operación que tomen acá, divídanla a la mitad, por favor, porque no es una operación de las que estoy muy, de las que les puedo decir que con certeza todos la vamos a ganar, pero si el precio toca esta línea azul, yo entro una compra, ¿ok? De 2 minutos. Para no poner el tiempo, yo ya lo fijé, pero aquí creo que le tengo que adelantar algo. Aquí está. En línea, lo voy a poner en verde porque vamos a buscar compra. Vamos a ver, todavía no se nos pasa esta. Esta es una operación de rebote, ¿eh? Entonces no me gusta dar estas operaciones en sesiones por dos razones, ¿no? Porque es alto riesgo. En realidad este tipo de, cuando haces este tipo de operaciones, pues tienes que tomar varias en una sesión, ¿no? Buscaría tomar 5 o 6 operaciones de rebotes en una sesión para ganar 4 de esas, ¿no? Para quedar 5-1, para quedar 4-2, ¿verdad? No me da la seguridad de que hago 3, las 3 las voy a ganar como en la otra estrategia del swing trading. ¿Ok?
Entonces, por eso no lo recomiendo. Además, nunca vamos a tener el mismo punto de entrada, ¿no? Tú y yo, porque, pues por el delay, ¿no? Por el tiempo de respuesta que pudieras tener, el tiempo de respuesta que pudiera dar yo al entrar a operación, ¿verdad? Pero básicamente ya te digo, si el precio llega aquí, 1.5120, toma una compra de 2 minutos. Es importante que primero selecciones el tiempo y luego le des clic en comprar, ¿ok? Pero antes no. Creo que el precio puede o atravesar ese punto o tomarlo. Entonces vamos a asumir el riesgo y vamos a buscar aquí ese pequeño rebote. Uy, ya se está medio consolidando en esa zona, ¿no? Déjenme ver. Ok. Libra yen. Vamos a ver. ¿Dónde está mi libra yen? Acá está. Llegó a punto 1.22. Creo que ese fue el mínimo. Vamos a ver. Todavía sigo esperando esta, es como acá este movimiento. Ven que tenemos vela roja, 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 roja. Y aquí tuvimos las dos velas verdes. Pero me hubiera gustado que en vez de cambiar acá, hubiera sido aquí abajo. Entonces sean pacientes. Creo que todavía puede ser un poco más, un poco más. Ok. Recuerden que tenemos una compra de 2 minutos. Yo la voy a tomar ahora. Ok. Tómenla ahora. Pueden tomarla en el dólar yen también. Recuerden, 2 minutos de operación, mitad de riesgo, una compra. Listo. Chicos, si están en Bide Forex y están en pérdida, no hagan rollover. No tomen segundas posiciones, ¿ok? Recuerda que estábamos apostando a un rebote y cuando pasa así, estamos dispuestos a asumir que el precio podía romper esta zona, ¿no? O no respetarla. Entonces, ahí es donde ya no tomaría otra posición, ¿ok? Recuerda que no es un análisis como el del swing trading. Esto es lo que estábamos buscando, que el índice. Vean el índice, llegó acá, llegó a esta zona verde, la estaba esperando, yo la marqué aquí más a la derecha, llegó acá y empieza a subir, ¿ok? Eso es lo que estaba esperando con el dólar yen, pero si se fijan, el dólar yen está como ya atravesándolo, ¿no? Entonces, ya no tomaría la compra acá. Okay. No buscaría arreglar esta operación. Ya vemos que no hizo lo mismo que aquí. Aquí tocó y se alejó. Y aquí vean, atravesó. Ok. Entonces, asumo eso. Asumo que el yen ahorita está tomando peso y va a buscar otra zona de cambio. Ok. Entonces, no pasa nada. Esas operaciones las damos por perdidas. Déjenme ver si podemos encontrar aquí para hacer una corrección, recuperarnos de eso. El euro yen, parece que el euro yen está listo para una compra. El euro yen, prepárenlo. Todavía no entren, pero tengan listo el euro yen. ¿Ok? Euro JPY. Recuerden que no lo tomamos hace rato, el euro yen. Pues quizás ahorita podamos tomarlo más adelante. Ok. Libra yen todavía no se fue. Ya no nos respetó la de 1 minuto. Hay que esperar para ver cuál es el mejor
Punto para comprar. Entonces, ya no entró el rebote, el Libra Yen. Tenemos que esperar que se consolide el precio y que quiera empezar a subir. ¿Ok? Pero quizás eso pueda tardar un poco antes de las 9 de la mañana. Pero vean lo que voy a hacer. Como yo acabo de perder $10 con mi mitad de membresía, si mis entradas son de 10, yo voy a buscar ahorita recuperarme y ganar un poquito más, ¿no? Entonces, si te fijas, con una operación de $12, yo ganaría los 10 que perdí y estoy en 68. Y como gané la primera operación, estaría en ganancia. Eso es lo que tú tienes que hacer también. Independientemente cuál haya sido tu operación, ¿ok? Lo tomas, ¿va? Entonces, esperen, todavía no, el euro yen está empujando, todos los pares de yen, si se fijan, están yendo hacia abajo, vean, australiano yen, euro yen, libra yen, dólar yen, independientemente de lo que esté haciendo la libra, ve, aquí la libra en el GBP CAD está subiendo, libra en el G dólar está subiendo, pero en el G yen está bajando. ¿Por qué? Porque ahorita el que está moviendo el mercado es el yen japonés. ¿Sí lo evidenciaron? ¿Ok? Todos se debieron de dar cuenta de eso. Entonces, vean, qué bueno que no hicimos rollover, qué bueno que no nos encasquetamos, porque sabíamos que esto era, pues, podía pasar, pero poco probable, ¿ok? Estábamos haciendo ahí una apuesta de la mitad de riesgo, pero creo que todavía se está cosiendo una mejor operación. Vamos a buscar nuestra nueva zona, donde creemos que el precio pueda hacer algo. ¿Okay? Ya nos estamos alargando mucho en mis sesiones. Generalmente a veces en 20, en 30 minutos ya tomamos 2, 3 entradas que yo considero suficiente. Pero bien, aquí estamos esperando que se arme otro setup, ¿no? Le decimos. Vean, si hay discrepancia, el yen es el que está ahorita moviendo todo hacia abajo. Entonces vean, en el euro yen se cumple la condición 1, estamos fuera. Estocástico y RSI estamos abajo, pero en 3 minutos todavía no, porque el precio apenas acaba de bajar, se está consolidando. Entonces me gustaría ver una confirmación de que esto esté subiendo, quizás una vela de 3 minutos. Vamos a esperar que no se nos pase y pudiéramos tomar la compra, ¿no? Tanto en el euro yen como en el libra yen, cualquiera. Vamos a esperar que el yen acabe ese impulso, ¿ok? Pero creo que ahorita está fuerte. Si yo le apostara euro yen o dólar yen ventas, así ventas constantes de 1 o 2 minutos, perdón, de 3 a 5 minutos, pues pudiera estar ganando varias operaciones antes de buscar la compra, pero les comparto, ahorita no se trata de hacer las cosas al azar o hacer las cosas menos probable, sino vamos a esperar, vamos a ser pacientes para tomar la mejor oportunidad posible, ¿verdad? Euro dólar no voy a tomar. Dólar yen. Híjole, es que el dólar yen ya saltó acá. Vamos a ver qué otra zona hay. Creo que la otra zona que puede buscar el dólar yen es esta de acá. Techo, piso. Ok. Dólar yen puede estar buscando el 108.18. El índice está bajando. Y el euro yen está más o menos lejos. Ok, esperamos. Quizás en punto de las 9 va a pasar algo, ¿no? Eso es algo que también aprendí y a la mala, chicos. Que a veces, por ejemplo, yo me puedo encasquetar con este movimiento de las 8:40, estar tomando varias posiciones, estar duplicando, estar ahorita tomando más compras, porque sé que esto va a subir, pero tenemos que esperar también el momento correcto para que esto suba, ¿no? Digamos que tiene que descargar este impulso
antes de empezar a subir. ¿Ok? Creo que ya comenzó el libra yen, el euro yen. No se desesperen, vamos a buscar un retroceso y vamos a tomar compra. ¿Ok? Vamos a esperar un retroceso y vamos a tomar una compra en el euro yen, en el libra yen, en de 3 a 5 minutos. ¿Ok? Esperen un retroceso, yo lo voy a tomar con ustedes. Vamos a esperar minuto 57. Faltan 40 segundos. Y si esta vela termina en verde, vamos a tomar una compra. ¿Ok? Ustedes estén observando el otro par, por favor. Y estamos buscando para una compra en el libra yen o en el euro yen. ¿Ok? Vean que el euro yen sigue empujando hacia abajo, el libra yen ya está empujando hacia arriba. Entonces, si esto termina así, esperaría un pequeño retroceso y tomaría una compra en el libra yen. ¿Ok? Vamos a esperar libra yen que termine el minuto 9, a la hora exacta. ¿Ok? Ya seleccioné el tiempo. Vamos a esperar un pequeño retroceso. Ok, listo. Pum, entren ahí. Me hubiera gustado entrar aquí más abajo. Vamos a ver el euro yen. El euro yen no vamos a entrar en el euro yen porque sigue bajando. Tomamos libra yen. Ok, aquí tomamos una compra. Acá lo puse en amarillo. Me gusta marcarlos en verde, ¿no? Cuando es compra, marco una línea verde. Cuando es venta, marco una línea roja. Si no han entrado al libra yen, pueden entrar ahora. ¿Ok? Yo voy a tomar otra posición y le voy a dar... no le puedo dar más tiempo, pero sí voy a tomar la envidia de Forex de 3 minutos. ¿Ok? En el libra yen. Libra, no, me da el 60%. No lo voy a tomar. Ok. No, vemos que está continuando hacia abajo, está continuando el impulso. No tomen más operaciones. No tomen más operaciones, chicos. Aquí hay una continuidad. Creo que puede dar rebote, pero todavía este movimiento todavía no se nos va a dar. Vamos a esperar. Yo me voy a quedar aquí conectado hasta que vea este movimiento. Si ustedes quieren acompañarnos, sé que ya dieron las 9 de la mañana y muchos de ustedes tienen un compromiso. Espero que estén aprendiendo conmigo, que estén aprendiendo en la sesión. Este movimiento todavía no se nos da, todavía no se pasa. Creo que lo podemos tomar. ¿Ok? Vean, en el dólar yen, tomen el dólar yen compra. Ok, chicos, ya, dólar yen compra de 3 minutos. Ok, dólar yen compra de 3 minutos. Tómenlo ya. Si pueden hacer una compra en el dólar yen de 5 minutos, tómenla también. Ok, esperen un pequeño retroceso en el dólar yen y tomen compras. Ok, libra yen. No nos alcanzó el movimiento, pero dólar yen creo que sí va a empezar a subir acá. Espero que lo hayan tomado. Libra yen, yo en estos momentos estoy en pérdida. Entré una operación creo que de 3 a 5 minutos. Okay, entré aquí arriba y el precio sigue bajando. Entonces no voy a tomar compras en el libra yen porque no me ha dado la confirmación de velas de 5 minutos. Cuando tenga una vela de 5 minutos voy a tomar compra y voy a buscar recuperarme de las dos operaciones que tomé y de esta. Ok, aplicaría martingala, pero no para salir en ganancia, sino nada más para recuperar estas dos posiciones. Pero antes de tomar compra en el libra yen, tendría que esperar que tener una confirmación de velas de 5 minutos. Y Q-Option no me lo da. Si se fijan, ya me cerró el mercado. Ok, ya lo voy a descartar. Es por eso que no tomé segundas posiciones, porque no me daba el tiempo de expiración donde lo estaba buscando.
Euro-Yen parece que sí, Euro-Yen sí es válido. Entonces, si tienes el Euro-Yen y no has tomado posición en el dólar-yen, puedes tomar la compra, ¿ok? Adelante. Pero el mejor ahorita es dólar-yen. ¿Se fijan? Aquí tenemos la confirmación de la vela de 5 minutos y tomamos dos compras, ¿ok? En el libra-yen no se dio, pero aquí estamos haciendo la corrección. Si no has entrado en el dólar-yen, puedes entrar ahora en este retroceso. Una compra de 3 a 5 minutos en el dólar yen. Yo lo voy a tomar acá en Bideforex también. Se fijan, voy a tomar una compra de 3 minutos, como se las estoy cantando, o 5 minutos, ¿ok? Tomé las dos posiciones, entré aquí abajo y aquí arriba, y vamos a ver cómo acaba, ¿ok? Ahí está el tan preciado movimiento que estábamos buscando que nos diera el libra yen. No nos lo dio. Fuimos inteligentes, no operamos de más, no tomamos múltiples posiciones, no extendimos la operación porque sabíamos que iba a continuar bajando. Estábamos revisando otras divisas con el yen, como el euro yen, el dólar yen. Pudiera estar revisando australiano yen, pero creo que no estaba en una zona como el dólar yen. Entonces, vamos a revisar cómo terminan estas operaciones y serían los últimos, ¿no? Si por alguna razón estas operaciones terminan en pérdida, terminaríamos así la sesión, ¿ok? No pasa nada, hay sesiones donde se pierde, ¿verdad? Pero quiero que ustedes se queden el día de hoy con que estuvimos esperando un movimiento. Tomamos una, pues bueno, para la estrategia que yo utilizo, estas pérdidas que tomamos en el libra yen de la zona, pues no lo considero falla de la estrategia porque pues usamos otra estrategia, ¿verdad? Estamos de acuerdo que buscamos el rebote, así que para no desprestigiar la estrategia, aquella no lo consideraría como un error. Pero esta de aquí sí. El dólar yen nos da la confirmación de compra a 5 minutos. Entonces, al minuto 95, esta segunda vela que se está formando acá tiene que terminar en verde. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando, que esta vela sea verde, que el precio no regrese otra vez hasta acá abajo. ¿Ok? Vamos a ver cómo termina esta operación. Aquí dio 1, 2. Ok, chicos, el precio está nuevamente a través del punto de entrada. Yo no tomo más posiciones acá, simplemente porque ya tengo demasiadas posiciones abiertas porque ya tomé las pérdidas, digamos, toleradas del día, ¿ok? Mi posición de 3 minutos perdió, ¿ok? Y vamos a ver en 5 minutos cómo acaba, que es lo que estábamos buscando. Y ahora yen sigue bajando fuerte, australiano yen, vean, el yen sigue empujando muy fuerte hacia abajo. Todos los pares se están empujando hacia abajo, salvo el dólar yen es el que está resistiendo. Ahorita el dólar es la divisa más fuerte, entonces tiene mucho sentido hacer compras en dólar yen. Lo único que me hubiera gustado más es que este swing, cacharlo en una mejor, en una zona como esta zona de acá abajo o de acá. Pero sé que para que el precio llegue acá, nos pueden dar las 9:30, las 10 de la mañana, entonces yo simplemente no lo espero, ¿no? Yo si veo el mercado y veo que el precio está en una zona como en esta, pues la espero y la tomo, ¿no? Pero no tiene sentido esperar ahora, pues pudiera ser media hora, una hora, que el precio esté en una mejor zona y empiece a hacer el cambio. Entonces, chicos, voy a terminar la sesión en pérdida. En realidad, ganamos una operación
y con esta ya perdimos cuatro operaciones más, ¿no? Perdimos las dos de rebote que valen por una y perdimos otras dos, ¿ok? Entonces fue un muy mal resultado por el día de hoy. Nos conectamos la siguiente semana para recuperarnos. Vamos a comenzar, bueno, todavía sigue abril. Las dos sesiones pasadas tuvimos en ganancia. Entonces, esta sesión la vamos a dar por terminada en pérdida. Y bueno, buscaríamos terminar el mes en ganancia. Entonces, si tú tienes esta... Si tú estás analizando el dólar yen, ya no tomes más entradas aquí, por favor. Si tomaste las entradas perdedoras conmigo, ya no sigas operando. Eso es importante. No busques recuperarte. Yo he estado del otro lado, ¿no? Yo he estado así como tú, donde no me gusta tener una sesión en pérdida. Entonces, lo mejor que puedes hacer ahora es relajarte, dejar la computadora de lado, conéctate al mediodía con Leo Díaz, conéctate en la noche a otra sesión con los traders de IM y toma dos entradas con cada uno de ellos. Quizás con eso puedas compensar los errores del día. Así que recuerda que aquí no buscas ganar todas las operaciones, tú buscas la estadística, tú buscas ganar la mayoría de las operaciones. Entonces, vamos a continuar operando la siguiente semana. Muchas gracias por conectarte. Pues ha sido genial tenerte aquí de compañía y nos vemos. Bueno, saludos.